Con el fin de resaltar el deporte y la actividad física, este miércoles 19 de diciembre se realizó en el Estadio Municipal Alberto Larraguibel Morales el Carnaval del Deporte 2018, el cual reunió una gran cantidad de exponentes de diversas disciplinas quienes participaron con gran entusiasmo de esta fiesta deportiva. En la oportunidad, nuestro alcalde Enrique Neira estuvo acompañado por la seremi de Salud Katia Guzmán, el gobernador de Malleco Víctor Manoli, la consejera regional Mónica Rodríguez, los concejales Américo Lantaño, Margaret Molina y Beatriz Sangüesa, así como autoridades civiles, militares y de orden, los cuales disfrutaron de esta celebración de sana competencia, la cual finalizó con la premiación de representantes que se han destacado en distintas áreas y disciplinas del deporte. Una hermosa ceremonia organizada por la Oficina Comunal de Deporte, que lidera Claudia con todo su equipo, más otras colaboraciones de otros departamentos que nosotros tenemos. La verdad, las cosas que yo quiero agradecer, en primer lugar, a los familiares. Siempre detrás de un buen deportista hay una mamá, un papá o un abuelito o una abuelita comprometido con el deporte que practican sus hijos o sus hijas. Quiero agradecer y felicitar a estos jóvenes de escuela formativa, a estos adultos de clubes y también a nuestras personas mayores que hoy día nos han venido a dar una clase magistral de lo que significa estar siempre dispuesto para practicar una actividad deportiva. La verdad es que el deporte en Angol está creciendo fuertemente. Nuestros deportistas ya pasaron las fronteras regionales y nacionales. Los tenemos compitiendo a nivel sudamericano. Y eso nos tiene realmente muy orgullosos. Llegar con una medalla desde un campeonato internacional, yo creo que es el tremendo desafío que siempre ha tenido un deportista. Y en eso hoy día Angol, afortunadamente, tienes deportistas de un tremendo rendimiento y por eso lo hemos catalogado como deportistas de élite. Así como hoy día estamos súper contentos porque en un par de días más le vamos a entregar un recinto deportivo al sector del Retiro, como también el próximo año iniciaremos los trabajos del Estadio de Huequén, también hemos tomado como iniciativa techar las multicanchas de los diferentes sectores de la comuna que están en los barrios y que lamentablemente solo se pueden ocupar en el tiempo de verano o de primavera, porque en el invierno, producto de la lluvia, no se puede hacer. Por lo tanto, vamos a hacer una inversión importante. Y aquí, una aclaración. Para todas aquellas personas que no son muy adictas al deporte y creen que no vale la pena gastar plata, los recursos vienen destinados así para cada cosa que hay que hacer. Unas vienen para construir y hacer veredas, otros para pavimentos participativos, otros para construir vivienda, pero también hay en el área de deporte. Y si la comuna no presenta proyectos, es para que se vayan simplemente para otro lugar. Nosotros no queremos eso, queremos potenciar fuertemente las distintas líneas que tenemos en la comuna y una de ellas, indudablemente, es el deporte.